a empezar a preparar la tarta, vamos a empezar haciendo un café. Yo en este caso voy a hacer café italiana. Voy a hacer el café en la cafetería italiana, que es esta. Esta es la cafetería italiana. Y bueno, aquí tengo el agua, agua mineral. ¿Veis que tiene un tornillo? Pues el agua no puede pasar de este tornillito. ¿Lo veis? Esta es la medida exacta para que no os paséis con el agua. Ponemos el agua mineral, preferiblemente que sea caliente, porque ¿qué pasa? Que así ayudamos a que el café no sufra tanto a calentarse y eso hará que conserve bien su sabor y su aroma. Pero yo de toda la vida siempre lo he hecho con agua natural y sale igual de rico. Bueno, una vez puesta el agua mineral aquí dentro, a la medida del tornillito, le ponemos el filtro y aquí dentro vamos a poner el café. Pero antes quiero cambiar la goma, porque como podéis ver ya está bastante usada y esta es la nueva, así que vamos a cambiarla. Cuando veáis que tiene este color o incluso peor, cambiarla, porque si no, no saldrá bien rico el café. ¿Veis? Es súper fácil de poner. Bueno, y ahora simplemente vamos a poner el café aquí dentro. Si lo tenéis recién molido, muchísimo mejor, pero ya lo tengo molido. Y lo tenéis que tener reservado en un lugar hermético, un tarro hermético, ¿vale? Porque si no, perdería su aroma. Y otra cosa, nunca uséis café torrefacto, porque el torrefacto tiende a ser una mezcla de cafés y tiende a llevar azúcar. Sufre un proceso de, al hacer el café torrefacto, sufre un proceso que es cuando le ponen azúcar. ¿Y para qué necesitamos café en el azúcar? O sea, azúcar en el café, perdón. Así que lo dejamos así, cogemos café natural, muchísimo mejor. Las cosas cuanto más naturales, muchísimo mejor. ¿Veis? Ya lo tenemos a ras, no tiene que sobresalir el café y nunca supera la medida de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, espero que me entendáis. Y ahora simplemente lo tapamos, lo enroscamos bien. Y lo vamos a poner al fuego, pero otro detallito. Un momento, lo vamos a cerrar fuerte. Tenéis que cerrarlo fuerte porque si no, luego empezará a salir por aquí. Entonces, cerrarlo fuerte. Y listo. Bien. Bueno, y ahora vamos a poner el café en el fuego, ¿vale? Pero todo el mundo hace así. O sea, todo el mundo pone el café en el fuego, lo deja tapado y cuando empieza a sentir ese gurgurujeo que empieza a salir café, hace así, ya sale y empieza a salpicar por todo, ¿verdad? Entonces es todo lo contrario, tenéis que dejarlo abierto y cuando tú empiezas a oír ese burbujeo es cuando tienes que cerrarlo, ¿vale? Bueno, pues vamos allá. Y lo ponemos al fuego y bueno, vamos a hacer el café y luego seguimos con el proceso de la tarta. Recordad, vamos a hacer una tarta de galletas con sabor a café y con ganache de chocolate. Tienes que tener en cuenta que al usar este método de tener la tapa abierta y cuando oyes el gurú, pues bajar la tapa y cerrarlo, tienes que estar pendiente de él, porque si tú te vas a hacer otras cosas, dejas el café así, abierto, pues cuando ya ha salido empezarás a salpicar por todos lados, ¿vale? Entonces, hazlo como mejor te vaya a ti, pero la manera correcta sería esta, ¿de acuerdo? ¿Veis? Ahora empieza a hacer un gurgurú, pero no demasiado, pero pronto ya tendremos que taparlo.
Y aquí está, ¿lo veis? Ya ha empezado a salir. Ahora es el momento de cerrarlo. Ya empieza a leer riquísimo. No tiene, vamos, desperdicio. Este olor a café en la casa hace hogar, ¿verdad? Bueno, pues lo dejamos salir todo y luego lo apagamos y lo reservaremos un momentito. ¿Veis ese gru 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 gru? ¿Lo oís? Pues este sonido es que es magia, es tan bonito este. Bueno, pues nada, lo dejaremos así, que salga todo y luego seguimos. Hola, youtubers, hoy vamos a hacer una tarta que siempre en mi infancia me la hizo mi madre y es tan rica que he querido pues traerosla para que también podáis probarla. Es muy sencilla, pero es tan sencilla que es riquísima. Lo que necesitamos básicamente es galletas María y ganache de chocolate y un café recién hecho, un pelín tibio, tampoco caliente, pero tibio. Lo tengo aquí hecho, ¿veis? Aquí lo tengo. Y esto es lo que necesitamos. Recuerda que tengo en mi canal la receta de la ganache de chocolate. Es muy sencilla, simplemente lleva nata, chocolate y mantequilla. Ya está. En proporciones iguales la nata y el chocolate. Y la mantequilla un toquecito. Para que tenga su brillo. El café simplemente es un café que podáis hacer vosotros en casa. Y nada, y la galleta María. Tengo aquí preparado el plato donde ya irá el plato final. Porque una vez empecemos a montarla, ya de aquí no se mueve. Así que le he puesto papel encerado en las orillitas para que quede el plato limpio al final. Así que vamos a empezar. Voy a verter el café en el plato porque lo que tenemos que hacer, veis, está caliente. Lo voy a sacar así para que se vaya enfriando un poquito. Dejaremos que se enfríe un poco y simplemente se trata de coger una galleta, empaparla en café, las ponemos así en base, tiramos una capa de ganache de chocolate y vamos haciendo capas y capas y capas. Y ya está, mirad qué sencillito. Mirad, la ganache de chocolate la he tenido en la nevera, la he hecho, la he tenido en la nevera tal vez una hora. Y mirad, ¿veis? Ya empieza a estar así cremita, no está tan líquida como antes. Y nos va muy bien para luego esparcirla encima de las galletas. Incluso a lo mejor un pelín más fría, pero no demasiado más, porque si no luego nos costaría mucho. Así que esta más o menos es la textura ideal, ¿veis? Que pues que cae fluido, pero que no es muy líquido. ¿Vale? Pues esta es la más o menos la textura que tiene que tener el ganache. Así que dejamos enfriar un pelín el café para no quemarnos las manos y empezamos. Bueno, pues vamos a empezar. Solo es mojar la galleta, no la dejéis que se moje del todo, es decir, que quede flotando ahí empapándose, porque si no va a empaparse demasiado y tampoco queremos eso. ¿Veis? Las estoy poniendo una encima de otro para que no nos queden huecos, al menos en la base. Y vamos haciendo un círculo con la forma del plato. Bueno, al final le he quitado los papeles porque me molestaban un poco, porque básicamente es para luego ponerle chocolate donde quiero protegerlo realmente. Así que voy poniendo galletitas bien empapadas de café. ¿Veis? Tenemos una base. Ahora pues lo que tenemos que hacer es ponerle el chocolate, la ganache. Despacito, sin hacer estropicios. Más o menos. Porque ahora lo que vamos a hacer es estirar.
cuchara. Muy despacio para no levantar las galletas. Dejamos así que vaya cayendo un poquito. Bien, ¿qué hacemos ahora? Una siguiente capa y así hasta que tengamos ganache y galletas, ¿de acuerdo? Básicamente hasta que tengamos ganache. Bueno, pues seguimos, ¿veis? Ha caído chocolate, pero muy sutilmente, que queda muy bonito, así que seguimos. Ahora quiero comenzar al contrario, ¿veis? Aquí hay una galleta, pues en el huequito, así. Y así nos queda diferente y cubierto. Tienen papaditas. Bueno, pues vamos a seguir así haciendo capas. Recordad que luego la siguiente capa va al contrario de la galleta para que quede bien cubierto. Y nada, lo haremos así hasta que nos terminemos la ganache. Bueno, ya tenemos otra capa, le vamos a poner la ganache. No sé si me va a bastar para otra, así que voy a ver si no esta será la última. Muy despacito para no tocar las galletas de abajo. Es mejor poner más ganache que no tocar las galletas. Este postre se come bien frío, porque así luego el chocolate se endurece y queda mucho más rico. Bien, pues nos basta la ganache para otra capa, así que vamos a hacer otra capa y será la última ya. Bueno, tenéis que tener en cuenta que a medida que vamos subiendo, el círculo de la vuelta es más pequeñito, entonces pues nos va a bastar, por eso nos basta para hacer, hemos hecho la capa de abajo, una, dos, tres, serían unas cuatro capas. Bueno, vamos a poner la ganache final y a ver hasta dónde nos basta. Bueno, pues ya está, no vamos a hacer más capas porque no me basta la ganache para otra capa más, así que con lo poquito que nos queda voy a tapar un poquito las galletitas, pero no mucho más, simplemente un poquito y ya está. Pues aquí tenemos la tarta, queda guapísima. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es reservarla en la nevera y veréis como cuando esté totalmente fría estará más deliciosa. Todo habrá cogido su sabor, la galleta con el chocolate, el café y todo se junta y es una explosión de sabores. Bueno, pues vamos a reservarla en la nevera. Y listo, después de un par de horas en la nevera ya la tenemos. Veis que está más durito, pero no está un chocolate duro de una piedra, así que se queda muy muy delicioso. Mirad qué delicioso nos ha quedado, brillante, muy bonito. Y ya veis, es una tarta tan simple. Ahora vamos a cortar un trocito y veréis cómo queda por dentro. Lógicamente veréis, pues qué simple, ¿no?, esta tarta, pero es tan deliciosa, no tiene desperdicio. ¿Veis cómo queda por dentro? Depende del chocolate que le pongáis entre capa y capa y depende de las galletas que pongáis. ¿Veis? Queda cuanto más chocolate, más ganache, muchísimo más rico. Se pega un poco al plato porque, claro, recordad que hemos puesto la primera capa en la galleta empapada. Así que es lógico. Pero no pasa nada. Lo tenemos aquí, súper rico y delicioso. Bueno, y voy a enseñaros otra versión. Vamos a hacer dos versiones. Una versión con licor y otra sin licor. El café lo podemos poner descafeinado y la tarta podría ser para que lo puedan comer los niños pequeños. Tiene café, muy bien. Pero como es descafeinado, pues no pasaría nada. Esta versión sería la versión adulta.
con café potente y con licor. Este licor es licor de naranja. Bueno, para esta versión voy a utilizar estas galletas, galletas María Kelly, que evidentemente solo las encontraremos aquí en Mallorca, porque no las vais a encontrar en otro lugar, ya que son típicas aquí. Pero no pasa nada, galletas María es tal cual como las hemos hecho antes, y la otra tarta irán igual de bien. Simplemente que quería hacer otra versión con esta galleta, porque esa galleta es realmente la que utilizaba mi madre y la que utilizaba para hacer la tarta de chocolate cuando éramos pequeños. Lógicamente la hacía sin licor y sin café, con café descafeinado, para que los niños pudiéramos comer. Así que, pero vamos a hacer esta versión. Bueno, pues simplemente la haremos igual. Lo que pasa que he dejado el café que se temple y ahora le voy a poner el licor. Lo mezclamos y montaremos la tarta. Bueno, y como quiero que quede potente el sabor al licor, le voy a poner 100 ml de licor. Aquí los tengo. Lo mezclamos con el café. Si os gusta con más, con menos licor, bueno, pues a gustos. Bueno, aquí ya tengo la capa de abajo y vamos a seguir. Os recomiendo que las galletas estén bien empapaditas, pero sin que se os lleguen a romper. Si se te rompen no pasa nada, pero intentad que no se rompan. Al quedar la galleta más empapadita, pues ¿qué pasa? Que luego no queda tan seca la tarta. Y bueno, vamos haciendo capas. Recuerda que esta tarta tiene dos versiones, la versión adulta y la versión para niños. Esta lleva licor, café con café normal, así que es mejor que no lo tomen los niños. Y si quisierais, pues lo hacemos con café descafeinado y sin licor para los niños. En caso que tuvierais que ir a una fiesta y hubiera muchos niños y queréis quedar bien, pues así lo hacemos. Bien, con estas galletas queda tan rico. Bueno, vamos a poner el chocolate. Recordad siempre que no tenemos que intentar no tocar las galletas, es decir, movemos el chocolate, pero sin mover las galletas. Si nos hace falta más chocolate, pues cogemos más. Pero si empezamos a mover mucho la galleta, al estar tan húmeda, empezará a romperse, a hacer migas y no quedará bien. Si se te rompe y se te hacen miguitas, le ponemos un poquito de chocolate por encima, tapamos los desperfectos y listo. Os lo digo porque todo tiene solución y en la cocina es creatividad. Pasárselo bien y chuparse los dedos de lo rico que está. Bueno, pues vamos a hacer capas hasta el final, hasta que se nos termine algún ingrediente, o el café, o las galletas, o la ganache. Bueno, pues ya tenemos aquí la tarta de galletas con licor, ¿vale? Tiene café, tiene licor de naranja. Y bueno, le he puesto estas bolitas por encima, más que nada para diferenciar cuál tiene licor y cuál no tiene licor. Así que es simplemente a modo de diferenciación, no hace falta poner nada. Y mirad, así queda por dentro. Esta es la tarta que lleva licor, que hicimos con las galletas María de la marca Kelly. Y entonces queda mucho más húmedo. Si lo hacéis con las galletas normales, las galletas como hicimos en la otra tarta, tenéis que empaparlas un pelín más, porque si no luego os quedará muy seca la tarta y no estará tan rica. Así mejor que estén bien húmedas, pero que no se te rompa la galleta, que si no luego
no podrás montar la tarta. Bueno, ahora que ya la hemos probado, el sabor al licor se nota, la cantidad que pusimos está correcta. Si vosotros os gusta con mucho sabor al licor, pues le ponéis un poquito más. ¿Os gusta con un pelín menos? Pues le ponemos menos. Pero la cantidad que puse, se nota el licor, pero no es eso de que dices, está súper emborrachado. No, se nota, pero está muy bien. Es la cantidad justa para que tenga su toque, pero sin pasarse. Y también tiene, no pierde el sabor a café. Así que la combinación queda muy bien y deliciosa. Pues ya sabes, si te gusta, manita arriba, suscríbete a mi canal y sobre todo, sonríe a la vida. ¡Chao! Y recuerda, si aún no te has suscrito a mi canal, suscríbete a mi canal y activa la campanita, porque así te llegarán todas las notificaciones de cuando yo subo un vídeo a mi canal.